hay una fase clave en el proceso de panadería que se llama ovillado, bollado o boleado. ¿Para qué sirve y cómo hacerlo? Yo te voy a enseñar. Después de realizar la división de nuestra masa, es momento de ovillar. Ovillar es como formar una bolita que quede bien tensa y sellada, que nos va a permitir después darle forma a tus panes sin ningún problema. ¿Cómo generalmente se parte el ovillado? Primero, como unas rositas hacia adentro, forrando nuestra pieza en la corteza. Y ahora viene a ovillar. Mis tres técnicas favoritas para darte un resultado perfecto son: la primera, ovillado tipo jaulita. Vamos a apoyar nuestra mano en el mesón y vamos a girar así como el señor Miyagi sin aplastar la masa. La segunda es ocupando los dedos de tus manos así como una especie de puerta que va hacia ti y tensamos la superficie. Y la tercera, utilizando la rasqueta así como cuando sacábamos las migas del pan de la mesa, arrastrando la rasqueta bien pegada y vas a ver cómo la superficie se tensa. Ahora que nuestras piezas ya están listas y ovilladas, no tendrás problema a la hora de formar después. Esto lo puedes ocupar para preformar pizza, baguette, marraqueta, brioche, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda, eso sí, después de ovillar, darle un tiempo de descanso si la quieres estirar. Bonus track, también lo puedes hacer dos manos y ojos cerrados.